compañeros, ¿estáis preparados para vuestra ración de sangre? Yo creo que sí, ¿no? Pues vamos adelante a pasarlo bien, a disfrutar de Bloodborne, esta parte número 9 en lo que a nuestros vídeos se refiere. No sé lo que vamos a ver hoy, pero lo que sí que vamos a ver es sangre, vísceras y acción. Eso sí lo vamos a ver, eso no nos los va a quitar nadie. Y como siempre, pues daros las gracias por todos los comentarios. Hay muchísimos comentarios, hay muy buenos comentarios, bastante positivos, muchos de ellos, muy útiles, además, la mayoría. Y la verdad que sigo muy contento con la serie. Me hubiese gustado traeros otro vídeo más en estos días, pero no ha habido posibilidad porque he querido subir otras cosas, ya que las tenía un poco abandonadas. Y bueno, entramos en materia. Bien, lo primero, me habéis comentado que la plataforma en la cual estuvimos en el vídeo parte 7, la cual teníamos que bajar, por eso le habíamos dado ese título, de los cazadores no pueden volar, porque teníamos que tirarnos ahí al medio al vacío, porque no se veía ni un... vamos, no se veía nada, y bueno, era un poco complicado. Y me dijisteis que en esa zona donde está esa bajada hay una puerta escondida donde hay un secreto que aguarda, y no me habéis dicho el secreto, así que fenomenal, porque así pues me llevo yo esa ilusión de encontrarme con él. Y luego, por otro lado, eso me lo habíais dicho varios, así que muchas gracias a todos. Que os había gustado el momento pajillero, estuvo muy cachondo, la verdad. Y además me dijisteis que la visitara a esta señorita de compañía en cuando la luna caiga. O sea, que supongo que cuando no esté el cielo rojizo, que bueno, la visitáramos a la chica para poderla llevar a... ¡Ay! ¡Arranca! ¡Cara no me sale! ¿Cómo se llama? La iglesia, la capilla. Vale, la capilla, bien. Más cosas importantes que me habéis dicho. Bueno, hay otras cosas que me habéis dicho que eran un poco como de trama principal respecto a ese tema, pero no las voy a decir, pero yo me las guardo, ¿vale? Por si acaso alguien se siente ofendido con el tema de los spoilers, así que no lo voy a decir. Luego me habéis comentado algo, sí, bastante importante por Facebook. Que respecto al farolillo, que además lo habíamos usado, irónicamente, el farolillo lo habíamos usado en algunos vídeos, pero yo no me había dado cuenta de que el farolillo afectaba al... ¿Le tenemos? ¿En dónde le tenemos el farolillo? Aquí le tenemos en este farolillo. Al parecer, según fuentes de Alpha Beta Juega, al parecer este farolillo, llevarlo equipado, afecta a la dificultad del juego. El caso es que lo hemos llevado equipado, nos hemos enfrentado a, no sé si a jefes, pero sí nos hemos enfrentado a enemigos, y la verdad que yo no he notado nada. También es verdad que, claro, a mí me parece difícil en general, pues de difícil a un poquito más difícil, pues no sé si se nota mucho. No obstante, presupongo que los más profesionales pues lo notaréis más que yo, seguro. Porque claro, yo noto que me matan y noto que me matan igual con o sin el farolillo, ¿vale? Básicamente, no sé si me explico. Bien, aparte, respecto a este tema de la dificultad, cabe destacar algo importante. Y es que me dijisteis que también, dependiendo de la lucidez que lleváramos en el personaje, no solamente cambia el entorno del cielo y de la ciudad y demás, sino que además de que cambie el cielo y la atmósfera que nos genera el juego, los enemigos se vuelven más agresivos hacia nosotros. Eso es importante también, porque no lo sabía, y la verdad que es un comentario bastante útil, muy positivo. La verdad que se agradece saber que la gente observa esos pequeños detalles que en ocasiones hacen que el juego sea aún más bonito. Además, nos lo decía nuestro amigo Julio, que desde aquí le mando un abrazo. Muchas gracias, Julio, por ese aporte. Asimismo, me comentabais un detalle muy importante que yo no me había dado cuenta. Y es que esto lo dijo Wilfredo cuando estuvimos contra cierto enemigo que vimos en el anterior vídeo, que tiene una especie como de babosa en la cabeza. Ese enemigo me hizo un ataque, pero yo, claro, con la emoción de matarlo y de que no me matara, me quitó lucidez.
y ni me enteré, así que desde aquí igual darle las gracias a nuestro amigo Wilfredo que nos lo comentaba y lo había pasado por alto. Hay muchos más comentarios, hay muchos más amigos que han dejado comentarios, Orión, César, Ángel, Salazar, Don PJC, todos, os habéis dejado muchísimo, Rubén sigue ahí aportándonos, María también nos ha dejado un montón de comentarios, Paul de Guía sigue dando caña y ayudando, Lucaín disfrutando también, Ani, Ángel, Maribel, todos, todos, ¿vale? Todos habéis aportado un montón y por supuesto no me olvido de la gente que comparte el material y demás. Pero no me quiero entretener más porque si no luego los que ven el material me dicen, bueno, tío, se enrolla mucho, pero no juega. Elros, mi buen amigo, fiel amigo Elros, 1, 2, 3, 4. Así que nada, vamos a continuar. Y si recuerdo alguna de las cosas que me hayáis dicho, pues la diré, ¿vale? Ah, me dijisteis que me comprara el arma, por supuesto, el arma nueva, que lo tenemos aquí, que la habíamos desbloqueado. Y nada, pues ese es uno de los objetivos que tenemos del día de hoy, comprar este arma. ¿Cómo se llama? Esta. Esta que vale 20.000. Que además, por lo que veo, parece estar destinada a la fuerza. Así que sí, podría ser muy interesante este arma. Me gusta bastante. A ver cómo va, a ver cómo va. A ver si somos capaces de reunir 20.000 y gastarnos esas 20.000 en el arma. Que no sé si al final merecerá la pena o no. Bien, tenemos que ir al distrito de la catedral, que es donde se encuentra esa capilla, esa iglesia. Nunca acierto a decirla. Llamo de todas las maneras menos del oportuno. Y vamos a continuar rapiñando, porque el otro día vimos un poco la zona, pero no pudimos avanzar porque estaba cojonadísimo. Y al final me fui de la zona directamente. Ah, también me dijisteis que la niña, hay muchas incógnitas sobre la niña. Y que, bueno, pues que respecto a la niña hay que seguir trabajando con ella, hay que seguir hablando con ella, hay que viajar y hablar con ella en varias ocasiones. Otros me habéis dicho que hagas lo que hagas, que no hay posibilidad de salvarla. No lo sé, no lo sé. Hay mucha controversia respecto al asunto de la niña, así que lo iremos viendo a lo largo de las partidas que nos encontremos y que vayamos jugando. Bien. Porque está claro que la niña, por el momento, no ha venido. Yo creo que la vieja, cuando tenga Tú compañía. No no te me te dejes. acerques. Vete a la mierda. Yo creo que lo de la niña, cuando tenga compañía. Es más, vamos a aclarar lo de la niña ahora mismo. Vámonos para allá. Porque muchos sé que esta cuestión les preocupa. Así que vamos a intentar hacer un speedrun hasta donde la niña, sin entretenernos mucho, ¿vale? Y sin morir mucho. Y sin que nos maten, o intentando que no nos maten. Vale, lo de bajar la escalera y subir la escalera, ya me lo habéis dicho igual bastantes a lo largo de la aventura, que era importante. Además, para mí esta cuestión es importante porque da mucha fluidez en el juego. Subir y bajar escaleras con un poquito de rapidez y de fluidez. Vale, a ver si damos con. Me encantó este combate, me pareció súper original. Me dejó loco. Tengo mi, te mi. Tengo una tesitura sobre esta señora. Y mi tesitura es que. O una idea, ¿no? De quién puede ser. Yo creo que ella es Violeta. ¿Vale? Simplemente encontramos la madre de la niña. Al menos eso es lo que yo creo. Oye, y una pregunta, ¿y si yo atraigo a un enemigo de estos hacia donde está la cazadora, me ayudaría? Vamos a probar. Porque no deja de ser una estrategia como otra cualquiera, ¿no? Al fin y al cabo el juego juega con nuestra picardía. Que lo pague claro, si se va a poner muy pesado hasta que suba, pues lo matamos, ¿no? Pues nada, como se ha puesto un poco pesadete, pues lo matamos. Este es el jodido. Que es el que más miedo me da bastante respeto este enemigo porque de una estocada te quita bastante vida. Así que ahí está. No me voy a entretener mucho, solo voy a matar a estos.
para poder continuar. Bueno, ¿vais a tirar eso o no? Ahí. Ahí te he visto, venga. ¡Y qué cabrón, eh! ¿Cómo me ha metido ahí? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué te piensas? ¿Que eres el único que ya da hostias así de grandes? ¡Hostias, el del escudo! ¡Mala hostia! ¡Madre que me parió con el del escudo! Se ha puesto tonto. Bueno, sé que es repetir zona, pero si queremos averiguar ciertas cosas y avanzar un poquito en ese sentido, tenemos que hacerlo así. Así que vamos a ir por aquí. Vamos a hacerlo, repito, a modo speedrun, sin entretenernos mucho. Además, con el nivel que llevamos, para esta zona no deberíamos de tener problemas. Bien, me dijisteis algunos que cuando matas al cerdo, después de mandar a la niña a la capilla, encontraremos un lazo. Si encontramos un lazo, quizá ahí termina la aventura, no lo sé. Vale, pues lo del lazo por el momento. Sí, sí, mirad, lazo rojo de mensajero. Vamos a leerlo. Iba a decir, por el momento no. Pues sí, pues mira tú por dónde. Lleváis razón con lo del lazo. Lo que más me jode de esto, ¿vale? De lo del lazo, que yo realmente hice el trabajo que había que hacer, que es matar al jabalí. Limpié toda la zona para que la niña pudiera venir. Pero no dice que sea de la niña. Vamos a leer un poco más. Vale, no, es que no dice que, vale, dice que es de una víctima, una desafortunada víctima, pero no dice en ningún momento que sea de la niña. Vamos a ir a la ventanilla. Vamos a hablar con la niña, si es que está, porque me habéis dicho que sí que estaba la niña. Y vamos a aclarar esta cuestión, porque sin duda ahora mismo todos estamos con esa incertidumbre de qué coño pasa con la niña. Hola, buenos señores, hola a todos. Hola. Bien, me fijaré en el cielo para ver si soy capaz de observar cuando termine la cacería, ¿no? Cuando no sé en qué momento podemos deducir que ha terminado la cacería. La verdad es que yo esta cuestión no la tengo muy clara, pero presupongo que debe de en algún momento avisarnos o algo por el estilo, ¿no? Bueno, estaré pendiente de ello. Bueno, vamos a ver si este señor le podemos matar. No se nos da la vuelta. Y ahí está la niña. Hablamos con ella y regresamos a la capilla y continuamos con lo nuevo. Le he matado de una hostia, macho. No le ha dado tiempo ni al desangrado. Bueno, antes de nada vamos a intentar hablar con esta puerta, por si acaso, por si salta la liebre, a ver si nos dicen algo nuevo. Condenado extranjero. Vete a tomar por ¿Quieres culo. ¿Quieres engañarme para que abra la puerta? Misma conversación, misma situación. A ver, veamos si está la niña o no está la niña. No hay respuesta. Vale, pues efectivamente no sé quién había sido ahora mismo en los comentarios. Mierda, lo siento. De verdad, no sé quién le había aportado lo del lazo rojo.
Pero lo tenéis en los comentarios del vídeo parte 3, que fue el usuario que dejó el comentario de que no había posibilidad de salvar a la niña, hiciéramos lo que hiciéramos, que la niña moría. Otros habéis insistido en que continuara intentando hablar con ella, que me daba un objeto. El objeto ya le teníamos, que era la caja de música, que se supone que vale para enfrentarte a su mismo padre, que el cual se supone que es un cazador enloquecido. Pero como lo hicimos posteriormente, pues no pudimos usar esta ventaja. Lo matamos a pelo y a la primera. La verdad es que tuve bastante suerte con esa muerte. Bueno, vamos corriendo porque tardamos menos que si viajo con las tediosas cargas que hay. Así que, ¿qué hemos aprendido de esta valiosa lección? De que una, que el usuario que nos dejó, usuario, qué mal suena, ya no me gusta la palabra usuario, ya lo sabéis, el amigo del canal que nos dejó este comentario llevaba toda la razón del mundo. Es un objeto el cual se consigue, hagas lo que hagas, porque en verdad que limpiamos toda la zona, absolutamente toda la zona. Y mira que me lo aconsejasteis, me dijisteis, antes de hablar con ella y mandarla a la capilla, limpia la zona. Si te estás preguntando si limpié la capilla, lo hice, limpié toda la campilla, todo el camino, absolutamente todo lo cambié. Todo lo limpié, limpié los enemigos hasta del suelo que se van arrastrando, los limpié, los del jabalí, todos. Así que no quedaba enemigo vivo, pero la niña parece ser que ha tenido un triste destino, porque el lazo está ahí. Si mis pensamientos... Intenta mantener las manos limpias. Los cazadores, déjamelos a mí. Si mis pensamientos son ciertos y este pañuelo nos dice algo, nos dan algo, nos dicen algo, igual más adelante en el final sepamos un poquito más de... el pañuelo, igual ahora cuando lo entreguemos en el sueño del cazador, porque si os fijáis está en el apartado de objetos que puedes luego equipar a los muñequitos que salen, estos enanitos que nos van dejando los mensajes. No lo sé, no tengo ni idea. Igual es un skin para esos personajes, para esos muñequitos que llevo ahora con chistera, pues podemos llevarlos con otro skin. La caída famosa aquella, esta caída grande, que me dijiste que había una puerta, no voy a ir ahora, porque como tenemos que volver, que hay una puerta ahí que tendremos que ir, que necesitamos una llave de todo este distrito que tenemos aún por hacer. Vamos primero al distrito. Hacemos el distrito. Y luego ya posteriormente, pues cuando vayamos a esa zona, sabiendo que tenemos en la ubicación un objeto que tenemos pendiente, pues nada, intentaré esforzar por conseguirlo. Pero no voy a ir ahora porque si no vamos a ralentizar bastante el vídeo. Bueno, pues hemos averiguado un poquito más de la niña. Maldito bastardo. ¿Qué me ha dado? ¡Ay, que me quemo! Vamos a curarnos un poquito, que nos espera un camino difícil. Bueno, habíamos cogido los objetos de por aquí. Por aquí fue por donde vinimos. Habíamos abierto los dos caminos, habían por ahí dos, tres bichos enormes y por aquí no llegamos a subir. Así que todo esto es nuevo. No sé si ahí tenemos un enemigo con una guadaña de pelotas. ¡No!
Me ha visto el otro, mierda. Vienen a por mí con cara mala hostia. Ah, pues no, mira, se han parado. No, que no, que sí, que no, que sí, que no. ¿Vienen o no? Mira, hacen el clásico. Te señalan como en el Resident, el 4, ¿os acordáis cómo te señalaban? Te decían extranjero y te señalaban ahí con el dedo ahí. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Estos enemigos, pues, efectivamente, para matarlos, mejor de uno en uno. Vamos a cambiar al barrido. Este barrido me dijisteis que es muy útil, que no necesariamente es tan potente como el otro, pero sin embargo, que es el barrido que salía con el gatillo de la mano izquierda, grande. No es tan lento como este barrido, como... No, perdón. Que este barrido, que en ocasiones, pues, parece como que... A ver... Este, a ver, el de carga. El que quiero hacer yo es el de carga, este. Parece como que es demasiado lento hasta que procedes con la carga y demás. Bueno, pues, iremos probando. Iremos intentando mejorar y evolucionando. Bueno, pues lo de la niña me ha sentado bastante mal, porque yo pensaba que se podía salvar. Además hay ahí una... No sé, lo que he dicho, una nota de agradecimiento al usuario que nos aclaraba que la niña no la podíamos salvar, hiciéramos lo que hiciéramos. Pese a que limpiáramos la zona, y por otro lado, pues el intento del usuario, que también lo hizo de buena fe, de decirnos que limpiáramos la zona, porque, hombre... también tiene su lógica, ¿no? Quiere decir, si limpias la zona, coño, pues deberías de poderla salvar. Al menos deberías. Este arma parece que tuvieron algo de un hechizo o algo, ¿no? Parece que estuviera embrujada. Y si yo me dejo caer y puedo dar un golpe, según caigo. ¡Hostia! Que sí que le he quitado vida, pero de dos mazo. Toma, hostiazo que le he dado. Uy, que me están disparando misiles o algo, no sé. Vale, pues chicos, ahí tenéis. No sé si habéis visto lo que he hecho. Le he ejecutado desde arriba. Lo malo que hay alguien con una metralleta, no sé con qué me ha disparado. Parece una silla de ruedas, ¿no? La silla de ruedas de un viejete de estos. Que tienen... Con que... A ver si lo veo para que no nos mate, claro, porque nos puede matar. O quizás este que su arma tiene para matar. A ver si le podemos hacer de nuevo la misma jugada. Ahí está. Bueno, podemos seguir haciendo lo mismo hasta que demos con ello. No sé, me da miedo porque yo sé que de una hostia eso me mata fijo. Pero también quiero saber quién coño me está disparando antes de arriesgarme. Qué saltito más guapo ahí metido ahí. Yo creo que es alguien que está ahí arriba. A ver si veo. No veo. A ver si veo, no veo. ¡Ey! ¡Eres tú, maldito, el que me estás dando! Uf, eso huele a muerte. Muerte asegurada, Bueno, yo no sé si le he dado, ¿no? Pero parece que la zona está bien para... Lo que voy a hacer ahora, dado que veo que no atino, voy a rociarlo desde arriba con el rociador. Rociador. Vale, vamos a equiparnos el rociador. Vale, me he equipado con el rociador y a ver si con el rociador lo puedo quemar desde arriba. A ver, está claro que no me quiero mojar mucho, ¿sabes? Me da miedo el hijo puta ahí, con esos golpes que da. Parece que me va a reventar igualmente aunque está aquí arriba. Thank you.
el... Mira, 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 ya sé dónde está el que dispara. Míralo, es el del bastón. ¡Ay, bo! ¡Qué cabrón! Casi matiza, ¿cómo he visto la bala venir? Vale, estoy haciendo gilipollas todo el rato, dando vueltas de un lado para otro. Y si me acabo con el del bastón de una puta vez. He gastado muchas balas para matar a un solo enorme de estos. Vale, bueno, tampoco parecía tan... O sea, tampoco es tan difícil como lo estaba yo pintando. Lo que pasa es que estaba un poco cagado, la verdad. Todo se ha dicho. ¡Hijo puta! ¿Qué tiro me ha dado más falso? ¿Sí, no? ¿Qué te pensabas? ¿Eh? Me ibas a dar dos disparos gratuitos, ¿no? ¡Eta la mierda, hombre! Vale. Bueno, pues... no sé. No lo hemos hecho tan mal. Podemos poner aquí una recomendación de ataque, por si a alguien que le está costando, que lo ataquen desde arriba, pero tampoco... Tampoco parece tan difícil cuerpo a cuerpo. Eso sí, un golpe tiene que ser la muerte, seguro. Ese tamaño no es normal. Como te oiga Daisy, ya verás, te vamos a... Bueno. A ver, a ver, a ver. Hostias, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una luz. Y esa, ¿veis esa cruz ahí arriba? Que tiene como un símbolo, como... Parece como si fuera un símbolo de paz en realidad, ¿no? Más que entre tanta oscuridad parece un símbolo de paz, ¿no? Una especie de luz que brilla, la clásica cruz, pero brillante, ¿no? No sé. De lucidez. La pregunta es, ¿podremos llegar a ella? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Veo muchos cadáveres por aquí. Deme el veneno. Vale, buen consejo. Vamos a ver si... Cambiamos a la escopeta. Veamos si tenemos algo por aquí. Un cazador nunca está solo. Me gusta la frase. Bebamos. Con miedo. Bebamos con miedo. Vamos a tirarle un guijarro, tal como dijisteis, para atraerlos uno a uno, que no nos den muchos problemas. Eso tiene que hacer daño por cojones. No sé qué es lo que me hubiese hecho con el aparato ese tan grande, pero lo que está claro es que no queremos saberlo. Cuidado con la oración. Venga, vale, vamos a votar, pero ¿por qué no? Ven aquí, que yo no quiero ir. Ven tú. ¿Por qué me pegas? Pues si yo no soy... No. ¿Por qué? Oh, maldad. ¿Qué daño me ha hecho el hijo puta? ¡Qué hijo de puta, chaval! Y ¡guau! Me ha quitado un huevo. Bueno, si mal no recuerdo, por el otro lado íbamos a... Sí, se nos ha ido, así que vamos a centrar un poquito más la cámara. Yo la tengo ahí porque me siento como más acompañado, ¿no? Cuando grabo, que me acompañe mi amor, mi cielo, mi segunda, no. Bueno, sí, es mi segunda hija, pero en realidad es mi tercero.
hija en referente a en el sexo, ¿no? Lo que pasa es que esto es un perro, pero para mí es como mi hija, porque la quiero igual, la quiero mucho, la quiero muchísimo. Canalla, espera más adelante. Mi niña es un cielo. Canalla, espera más adelante. Lo han puntuado. Así que ya que no me acompaña Daisy, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Mi hija de pelo. No sé si irme al canalla, espera más adelante o a otro sitio, no tengo ni idea. Bueno, voy ahí pasito a pasito, con bastante cuidado y respeto. Como decía el de la nota, aquí solo huele a respeto. Bueno. A ver qué hay por aquí. Bueno, vale. ¿Dónde me lleva esto? No lo sé, Pero parece que me está desviando demasiado la zona. Cuidado con el adversario. Nada. Vamos al canalla. Adversario, canalla. Cuidado con el canalla o cuidado con el adversario. ¿Cuál os gusta más? La pregunta del millón, compañeros. ¿Qué elegirías? ¿Un canalla o un adversario? Cuidado con la oración. Ver nota. Ey, que quiero ver la nota. Ey, la nota. Ey. Nada. No voy a intentar abrir la puerta. Paso. Voy a ver el canalla este que dicen que hay por aquí. A ver, ¿será un cazador? Canalla, espera más adelante. Voy con bastante respeto porque, claro, te... No sé lo que viene aquí. A ver, bueno, estoy viendo los pajarracos, eso sí lo veo de aquí. Uno menos. Y otro menos. A tomar por culo los pájaros. Vale. Si nos precipitamos por allí, ¿veis? Tenemos ahí un objeto también. Es más, un objeto y un farolillo. Allá al fondo, un farolillo un poco retorcido, por lo que veo. Porque no sé si habría otra forma de llegar a él. Me temo que no. Así que... ¡Ah! Ya sé dónde es esta zona. Creo que esta es la zona en el cual en el anterior vídeo se nos quedó un objeto. Perdón, se nos quedaron las almas y había una babosa de estas que nos quita lucidez. Efectivamente, míralo. No, eso es un cazador. Eso es un cazador. ¡Qué hijos de puta! Bueno, ¿queréis un enfrentamiento épico contra un cazador? ¿Por qué no, no? Vamos a equiparnos con el papel y vamos a usarlo, ¿no? A ver qué pasa. Sé que ya viene a pegarme el hijo de puta, míralo. Venga, ven, vamos. Tú electricidad, yo fuego. ¡Toma, hijo de lo gran puto!
¡Ay, te he visto! ¡Ey, ey, ey! ¡Dos, dos, dos! ¿Cómo que dos? ¿Cómo que dos? ¿Por qué dos? Pues son tres. ¡Ey, que estoy viendo más disparos! ¡Lleva la lanza! Venga, sigue disparando de lejos, cabrón. Papel del rayo, vale. Joder, hijo de la gran puta. Toma, cabrón. No, 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 que me mata. Hijo de puta. Me está haciendo malgastar munición y recursos. Voy a ver si... Ven aquí, ven aquí, ven, ven. Ven tú, cabrón, ven. Hijo de puta, le tenía que haber dado un golpe sencillo. Me he complicado la vida. Vamos a ver si busco un poco más la distancia con este ataque. Mierda, he perdido la posibilidad de hacerle daño con el papel de fuego. Vale, pues eran dos canallas, no era uno. Bueno, ¿qué? ¿Vas a venir o tengo que ir yo? Te voy a decir una cosa, como me toques la polla, ¿sabes lo que te va a tocar? Un cóctel como este. Toma, hijo de puta. Se la ha comido bien. Vale, jugamos a vacilar, pues yo te tiro cuchillos de veneno. ¿Cómo le está bajando la vida, eh? Ahora te jode, ¿no? Ahora te duele el veneno, ¿no? Pues te jodes, cabrón. Te vas a morir envenenado. Es más, ni me voy a forzar. ¡Oh, puta! Te jodes, pon listo los cojones. ¡Qué cabrón! Y me da balas de mercurio nada más. Aquí hay que avisar que hay dos jefes, no uno. Mira este pobrecillo, este ha muerto. Una oración en nombre de los caídos. O mejor, venga, vamos a brindarle un... Lo siento. Vamos a avisar con una nota, porque sin duda es necesario, es muy necesario, escribir nota. Teme criaturas bueno, es que criaturas humanos. Dama pequeña, canalla, amigo, maestro, cazador. Bueno, no sé si realmente era un cazador como tal, pero bueno, ahí está el aviso. Realmente deberíamos de avisar de teme cazadores. Bueno, aquí es donde yo quería venir para poder coger este objeto. Bueno, muy rico, ¿no? Y como veis, ahí es el farolillo, que los mismos farolillos que hay, que había de la ubicación donde estaban estos dos. Bueno, contento, hemos matado a los canallas. Empecemos por aquí. Bendícenos con sangre.
Bendícenos con sangre. Bendícenos con sangre. Bueno, pues al final hemos usado la picardía con los cuchillos de veneno y hemos aceptado, ¿verdad? Podríamos haber usado la fuerza bruta, que es lo que estábamos haciendo, con las balas, malgastándolas, disparando a lo tonto, haciendo lo mismo que el adversario. Me estaba equivocando hasta que me he dado cuenta, digo, coño, pues los le envenenamos, ¿no? Bendícenos con sangre. Bendícenos con sangre. Pero sangre, pero sangre, pero sangre, abre la puerta que te di sangre, me cago en la madre que os parió. Bendícenos con sangre. Bendícenos con sangre, pero ¿qué es lo que quiere esta gente? Porque sois un poco pesados, ¿no? Vale. Bueno, me gusta esto de enfrentarte a los enemigos. Bendícenos con sangre. Me gusta la idea porque emboscada es eficaz. Vale, sí, pero claro, si vienes por el lado opuesto, supongo. ¡Hostias! Mira quién es. El hombre del saco. ¡Ey, ey, 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 ey! Ahí está, puta madre. El bicharraco se feo. Bueno, a ver, no sé si ir por aquí o no. Hostia puta, estoy escuchando pasos de algo grande y temo de que caiga por aquí el hombre del saco y me haga una emboscada y me cierre la puerta. Voy un poco acojonado. Y más con las 15.000. Cuidado con proyectil, vale. ¿Veis esa sombra en el suelo? Hay una sombra de algo en el suelo. ¡Hostias! Esos son... jodidos. Esos son los del principio. Uno de los enemigos que más me tocan la moral, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver cómo lo planificamos aquí para que... ¡Puta que lo parió! Mira que lo han dicho por ahí. Cuidado con proyectil. Toma, hijo de puta. Vale, mal lugar. Mal lugar hemos ido a dar. Vale, pues vamos a intentar hacer la emboscada aquí al hombre del saco. A ver si... porque ha dicho emboscada es eficaz, pero claro, es del puto hombre del saco. Es un poco difícil. A ver si voy despacito, no me ve. No, sí me ve, míralo. Con la madre que me parió con el hombre del saco de los cojones. Que no me deja sitio. Déjame entrar ahí, maldito. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a gastar un cóctel en ti y todo, ¿sabes? Joder, hijo de puta. Vaya hostia te me ha dado. Dice, ¿que me vas a tirar qué? Ha dicho, ¿que me vas a tirar qué? Pues ahora te voy a tirar un cuchillo de los que envenenan. Toma, para ti. Vete muriendo de poco a poco. Y con cariño, ¿eh? Vamos a envenenarlo poco a poco. Son muy difíciles, así que... muy rápido, pese a que parezca lo contrario. Y de un golpe, ya sabéis, muerto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
¡No! ¡No! ¡Que pierdo todo el... ¡No! ¡Que me encierra el hijo de puta! ¡Uy! Vale, bueno, nos lo hemos quitado. Válgame el señor. El hombre y el saco, si no le pillas por la espalda... A ver, este era el... Te bendecido con sangre. Bendícenos. Espera, toma. Con sangre. Con sangre. No sé exactamente qué quieren, pero igual hay alguna especie de... Atributo, perdón. Arranca, Sergio. Tributo. Alguna especie de tributo donde le puedas dar sangre, ¿vale? De alguna forma. Da un paso adelante. Sí, 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 el paso está ahí. Pero el problema es si lo doy y luego cómo vuelvo. Me da miedo. Tengo respeto. ¡Oh, qué ricos fragmentos de estos! Con lo buenos que son. Bien. ¿Dónde estoy? La pregunta es ¿dónde estoy? ¿Y por qué hemos ido a parar aquí? Y aquí... ¡Ah! Mira quién estaba disparándome y por qué no lo veíamos. Son dos tíos que están en lo alto de la colina. ¡Qué hijos de puta! Tomar por culo la tontería. Que me ha visto. Puto bicho del demonio. No me ha matado de milagro. Vaya salto que me ha metido el gordaco. ¿Cómo se ha sacado un salto de la manga? Si me veis la cara de angustia durante unos segundos atrás, o sea, tres segundos atrás, se me ve como... ¡Que se me echa encima el gordaco! Vale, pues eso es lo que he sentido. Muere, bellaco, muere. Rayos eficaz. Bueno, pues nosotros vamos a dejar una nota para que la gente retroceda. Y la vamos a dejar aquí. Y vamos a ponerle algo así como regreso. No sé si habrá algo para que la gente vuelva atrás. Escribir nota, táctica, una táctica sería lo suyo, ¿no? Es eficaz. Conceptos. Usar terreno, usar el terreno, es eficaz usar el terreno, que es lo que hemos hecho.
es eficaz usar el terreno, porque si llegamos a atacar desde aquí, los pistoleros nos hubiesen reventado. Y hemos hecho lo correcto, que es acabar con los pistoleros primero y luego ir a por el gordaco. A ver. Otro gordaco, venga. Joder, por matar al bichito pequeñito, casi me folla el cabrón. Eso es lo que tiene la avaricia. Ya sabéis lo que dice la gente. Avaricia rompe el saco. Vale. Bueno, pues con este jefe en concreto va muy bien el barrido cargado. Lo que pasa que no le puedes subestimar porque es bastante rápido. Y le subestimas y te puede follar. Vale. Deme tu ceguera. Vale. Ceguera de... Vale, pues si se refiere a ceguera... Vamos a equiparnos con la antorcha. De plomo. Qué rápido se nos han gastado los cuchillitos. Qué lástima, ¿verdad? Bueno, tenemos para comprar el... Aquí está, coño. Estaba la primera y me he ido. No sé por qué me he ido. Vale, básicamente nos altera el peso del personaje y nos hace que sea más fácil esquivar. Ya sabéis que Dark Souls, Demon's Souls, Lord of the Fallen, todo este tipo de juegos, el peso de las armaduras, de las armas y del personaje y demás se veían afectados bastante. Y según dice, pues también hay que tener cuidado, ya que también te puede frenar los movimientos dependiendo de la táctica que estés usando. Así que no lo sé. Esto tiene pinta de jefe que te cagas. Y nosotros sin viales. ¿Qué hago? ¿Voy para acá? ¿Me meto aquí? ¿Contra un boss con 21.000 almas? Mira, me voy a meter. Si es un boss, le doy a la marca al cazador y me voy. Voy acojonadísimo. Ah, aquí es donde hay que hacer el ritual de sangre. Por eso decían lo del ritual de sangre. Ahora lo entiendo todo. Aquí es donde hay que hacer el ritual de sangre. Teme la ceguera. Vale, así que este jefe nos va a hacer sufrir. Y aquí es donde hay que hacer el ritual de sangre para que esas puertas dejen de decir gilipolleces. Y ya está. Bueno, vamos a probar, ¿no? A ver qué cojones es eso. La puerta se mantiene firme, creo que ha puesto. Esto no me gusta nada. Así me da. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto?
Y que coste que le he dado, cuando me ha enganchado, le he visto ahí la mano ahí y le estaba dando ahí cuadrado, cuadrado, cuadrado. Maldito hijo de la gran puta. Oh. Tengo una mosca aquí en la pantalla. Vas a pagar el precio de la muerte. Puta, se ha escapado. Además, Daisy se mosquea con las moscas. Nunca mejor dicho, se mosquea con las moscas. Se pilla unos rebotes que se va y todo el salón. Se cabrea muchísimo. La sienta un fatal. Bueno, pues la pregunta es, ¿estarán los cazadores nuevamente? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Uf, me he perdido. Y encima, en plena faena y me he perdido. Hola, señor. No, no, si yo estoy de paso. Tranquilo, relax. Relax, le he dicho relax. No que me pongas. Hostia puta. Hostia puta, con qué cara de cabreado que está aquí la gente. Vivís muerto muchas tres, ¿eh? A ver si nos relajamos un poco. Bueno, yo solo quiero mi sangre. No sé vosotros, pero yo solo quiero mis ecos. Y cuando los recupere me voy, os lo prometo. Hostias. ¿Y este lugar? Parece más bien. Oye, a lo mejor soy un... ¿Qué? Que ya os he hecho vuestra bendición. Solo que he sido yo el bendecido con la sangre. Básicamente he hecho de... El gilipollas, se me han matado y ahora tenéis la oportunidad de... A ver, porque ahora tenemos que llegar ahí otra vez. Y a este sí que no le podemos hacer el pirrum porque están los de... Los vaqueros ahí esperándonos. Bueno, vamos a que deje de hacerle efecto el cuchillo de veneno. Si me quito el hombre del saco, lo otro lo puedo hacer a modo speedrun. Mato a los dos vaqueros y los dos gordacos, voy corriendo y cojo... Pensando en que la sangre esté en el suelo, claro. Que normalmente este tipo de jefes te mantienen la sangre en el suelo. ¡No! ¡No me malgastes el cuchillo! Pues no estamos como para tirar cohetes. Oh. Y la vida tampoco, por supuesto. ¡Su puta madre! ¡No puede ser! ¡Me ha matado cuando ya estaba muerto! ¡No, tío! ¡Acabo de perder 20.000! ¡Oh, my God! ¡Me ha dolido como una patada en las pelotillas! ¡En las pelotillas! ¡Así! ¡Pero además grande! Bueno, mirar el lado positivo, ¿vale? No tenemos que regresar a esa zona. Porque además la puerta estaba bloqueada y ese jefe de alguna manera lo tendremos que vencer, pero en otro momento. Ya sabemos por dónde entrarle. Y el lado negativo, pues que hemos muerto. Que hemos muerto, pues que hemos perdido 20.000, habéis ido bien, 20.000. Por cabezón, porque además ya había esquivado eso, lo de teme la ceguera y tal, lo habíamos esquivado, pero yo seguía ahí insistiendo a abrir la puerta, porque claro, los que me conocéis ya sabéis que yo soy un cabezón y me gusta insistir, como buen cabezón, me gusta insistir. ¡No! Y esto es Bloodborne, vive de tu pesadilla una y otra vez. Pues tú vas a pagar los platos rotos, maldito. Mira con qué mala hostia te has llevado el golpe. Y ahora me follo tu cadáver, cabrón. Sexo oral también. Maldito, asqueroso. Qué asqueroso. Y
No hagáis esta caja. Bueno, ha pasado. Es la pérdida más grande desde que llevamos jugando que hemos tenido de almas. Porque en el anterior vídeo casi pierdo las 20.000, pero en todo momento las pude recuperar. Es la primera vez que nos pasa que perdemos una cantidad tan sumamente importante. Ahora estamos hablando de 20.000, no estamos hablando de poquito. Y claro, duele porque además era una zona complicada, nos había costado matar a los cazadores que estaban ahí en medio. La gente está muy agresiva con no sé por qué, con los aldeanos. No tratan el turismo como debieran, que luego quedarán fomentar el turismo y te vendrán diciendo: no, es que nosotros somos buena gente y a ver si vienen más turistas. No, coño. Nada más que con extranjero, joder, macho. Estoy aquí de paso, nada más que he venido a dar una vuelta y son muy estresantes estas personas. Bien, vamos a tomar otro camino alternativo. Veamos cómo va. Vamos a ir aprendiendo de la zona y de nuestros errores. Hola, buen señor, con una aguadaña. Aunque un tío que va con una aguadaña así por la calle, de bueno, tiene que tener poco. Venga, mata a tus colegas. Mira a tus colegas. Venga, usa el hacha. Ahora es el momento. Úsalo. Ay, te he visto. Es un máquina. Creo que le ha matado a sus colegas, ¿eh? Ah, no, pues no los ha matado, hijo de puta. Y lo peor de todo es que viene. No te creas que se ha quedado ahí, ¿eh? Señor con mala hostia. Mira, me ha dado con el hacha y no me ha hecho. Vamos, no me ha hecho. Me ha matado, pero podía haber muerto perfectamente. Joder, qué golpe más tonto, coño. Con cariño y con cuidado te voy a tratar. Siempre y cuando me prometas el cielo. Hostia puta, bicho más asqueroso y más feo y más grande. Vale, me he acabado con la bestia. Y encima el pistolero no me ha visto. Estás un poco en la parra, pero literal, ¿eh? O sea, hay que ser más empanado para no haber visto lo que acaba de pasar. Claro, que luego dirás que por qué te han sacado las entrañas. Y luego te lo preguntarás. Bien, ¡hostias! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué gore ha sido esta situación! Fijaros cómo mola, porque le hemos sacado las entrañas. Esto está muy bien hecho y cómo se han quedado los restos en la torre esta, reflejados, del tío arrastrando su cuerpo y dejando impregnada la pared de sangre. ¡Brutal! Muy, muy, muy bien hecho. Buen detalle, bonito detalle. Me gusta, amigos. Hola, perro feo. Zombie 2.0. Sabemos. Zombie asqueroso. Que toda la movida esta que estamos viviendo es la culpa de los perros estos. Que tienen la rabia, se la han pegado a la gente. Y claro, pues la gente está muy cabreada, ¿eh? Porque les ha pegado los perros estos les han pegado la rabia. Ya está
algo así como lo que viene siendo un poco mal, ¿no? Yo no sabía que me iba a hacer ese ataque con triple con el hacha, ¿eh? Otra vez. Ah, no. Esta ha sido uno simple. Esto es una paja mental que se ha montado nuestro personaje que lo flipa. Si en realidad este señor es una vaca que lleva el cascabel, si os fijáis. Porque ha dado en la tumba, que si no podría haber muerto, ¿eh? Ojo, que porque me ha salvado la tumba. Bueno, pues a ver. Tercero, con más ganas, vamos, vamos, maldito. Se me ha pillado. Voy a decir una cosa: mi hacha está más cheta que tu hacha. Vale, bueno, podemos ver esta zona tranquilamente. Que el otro día no la pudimos ver. A ver, estamos justo en la parte. A ver, esto pudiera. Apesta bestia. Bueno, por aquí salimos corriendo, acojonados. No sabíamos estos bichos cómo se la gastaban. Y yo estaba también un poco con miedo. ¿Recordáis la luz que he dicho antes? ¿Veis? Acabo de ver otra luz. Parece que ciertas cruces están iluminadas. Me resulta un tanto curioso, no sé. A ver, el cielo. Bernota me va a decir algo de emboscada. Ataque en sigilo, venga, vale. Vamos a votarlo. Nosotros no somos crueles. La gente no vota, no vota, no vota. Nosotros votamos bastante, la verdad. Bueno, a ver, porque aquí está el de la babosa, ¿lo veis? No, a la derecha, el que quita lucidez. Mira lo que hijo de puta, ¿eh? Cómo venía corriendo. Mira tú por dónde. Sabemos cómo matarte bien, ¿eh? Eso no lo habíamos visto en el anterior vídeo. Pues ya sabemos cómo se acaba con él en un segundo. Fuego, compañeros, fuego. A este bicho, fuego. Tiene sentido porque la primera vez que no le encontramos estaba cerca de un pozo. Tiene mucho sentido que el enemigo sea el pozo, una de... Perdón, el pozo. Tiene mucho sentido que al estar en un pozo, pues el agua, el fuego contra el agua contra el fuego, bueno, pues ese juego de esa lucha, ¿no? Entre los diferentes elementos. Vale, las monedas. Maldita maldición. Bueno, por aquí fuimos por el otro lado, pero estamos yendo por lugares diferentes.
haciendo caso a nuestros amigos que nos decían que no nos dejáramos rincón portes por patear y por mover y demás. Y en verdad que en ese sentido creo que lo hacemos bastante bien. Es decir, nos pueden matar, podemos ser más o menos habilidosos, pero si algo hacemos bien, yo creo que es ser pesados, explorarlo todo y mirarlo todo. Más despacio, menos despacio, a nuestro ritmo, bueno, pues, pero el caso es que lo hacemos, ¿no? Esto huele a trampa que lo flipas. ¿No hay nadie aquí preparado para dispararme? Este juego está claro que es para gente que sufre. Ah, no, vale, mira, hay una bajada. Y saben cómo hacernos sufrir. Mira, este aquí observando. Qué bonito el escenario, ¿eh? Viene otro y viene otro. Mira, ¿qué pasa? Hay una orgía aquí de gente. Luz increíble. A ver, ¿será por eso? Ah, claro. Amigo. Amigo, mira, qué bonito. Oh, lleva razón, ¿no? Mira, estamos a botar la nota. Qué bonito, sí señor. Sí señor. Me gustan esas notas, porque en ocasiones, aunque tú estás centrado, ¿no?, en intentar ver cosas, cuando te estás pendiente de que no te maten, a lo mejor estás mirando a otro sitio y mira tú por dónde tienes lo más espectacular en tus morros, no lo has visto, como este pedazo de vista tan espectacular y majestuosa que nos han puesto, ¿no? Que casi no la pasamos por alto si no llega a ser por la nota. Así que muy bien, bonita nota. Bueno, parece que ofrece muchas cosas todo esto. Recuerda, Gran Catedral. ¿Está en la Gran Catedral? ¿Está en la Gran Catedral? Estás al tanto, ¿verdad? O da la vuelta. Me gusta. Pues no nos vamos a dar la vuelta. Hora de objetos especiales. Venga. Nena, ¿qué pasa? Guay. Vale, venga, hora de objetos especiales. ¿Te refieres a que los usemos o a que no? O a que nos los van a dar. Bueno, pues compañeros, hasta aquí el vídeo de hoy. No, es mentira, no os vayáis, vamos a continuar. A ver qué es lo que pasa con nuestras 7000 nuevas ecos de sangre o almas, como se llamaba en Dark Souls. La contraseña. La contraseña. Bueno, nueva adivinanza, divina adivinanza que nos plantea el juego, la contraseña. La contraseña, y qué cojones. Yo no me sé la contraseña, pero está claro que alguien no la va a dar. ¿Quién no la dará? Pues seguro que algún aldeano por aquí. Tiene que haber algún aldeano dispuesto a darnos la contraseña. Bien, prosigamos la aventura. A ver, por aquí había un señor con mala uva, ahí hay otro. Esta zona era jodida porque se te echaban encima. Estaba luego el lobo de ahí abajo, que también está acompañado de uno con un pistolero. Es una zona un poco conflictiva. Está la escalera. A ver cómo lo hacemos. Puta madre. Bueno, ya me quitaba ese. Voy a quitarme al de abajo para que deje de dar por culo. Y a los demás los mato ya con un poco más de cariño, ¿no? ¡Ey! Marca el objetivo, Sergio. ¡Pone!
le deja pasar, así que vamos a aprovechar esa ventaja, ya que no le deja pasar, para hacerle un ataque especial, ¿no? Un poquito golfo y cierra bares. Sí, sí. Tiene que sentar un poco como el ojete, que te hagan ahí un ataque especial porque tu colega es un parrela, se ha dado la vuelta, en vez de optar por atacarme. Bien, y este golfo también ha seguido vivo. ¿Qué pasa contigo? ¡Te estás jodiendo el turismo! ¡Me estás jodiendo el turismo de la localidad, coño! No va a venir ni Cristo a esta ubicación. Mala gente. Mala gente, ¿eh? Bueno, aquí estos me molan. Me mola esta situación de la calle porque es la clásica calle londinense llena de niebla. Pues mola, ¿no? ¿Que dónde estamos? Pues no lo sé. No, realmente no lo sé si esto es Londres o esto qué coño es. Pero mola. El hecho es que mola. Ver cómo pintan ahí la niebla, la gente zumbada. Vaya hostia, le he dado que le he levantado el suelo. Ha caído contra el suelo muerto y luego ha hecho pum, pum. Ha rebotado con una pelota. Te estamos muy agradecidos. A la iglesia, por todo lo que hacen por nosotros. Sentimos la mayor de las gratitudes. Sí. Bueno, aquí encontramos el traje. Por aquí estoy morando un voltio. Alabado seas. Alabada sea toda la maldita iglesia. Suerte. Suerte con tu puta madre, pesado. Bueno, vámonos, porque por aquí que estaba la prostituta. Vamos a intentar hablar con ella, a ver, por si acaso cambia la cosa. Oh, gracias a Dios. Eres un cazador, ¿verdad? ¿No conocerás un lugar seguro? La noche es larga y me queda poco incienso. Por favor, debe de haber algún lugar al que poder ir. Claro que sí, hombre. La capilla Edón. No, a ti te vamos a mandar a la... No, gracias, cariño. Quizás nos veamos allí. Vale, bueno, que sepas que igual no te pido un objeto, sino un favor. Vale. ¿Qué es esta tontería con la que andas? Dicen que le contaste a esa moza lo del refugio. Pues muy tonta tiene que ser para confiar en un extranjero. ¿Por qué? La gente como ella se dedica a maquinar para robarte dinero. ¿Y tú qué? Muy bien, ¿qué mentiras arteras nos trae hoy el extranjero? ¿Crees que soy presa fácil? ¡Oye, la mosca, eh! Pues bien, dame tu mejor golpe. Sí, lo siento, soy demasiado avispado para esas tonterías. Sé reconocer las supersticiones. Extranjeros. Hasta sus mentiras son predecibles. Bueno, quizás si le hubiese dado el opuesto, ¿no? Quiere decir, si le hubiese dicho la clínica, hubiese ido a la capilla. Ahí lo dejo. Comentarios, compañeros. Si le doy el lado opuesto, hubiese ido este señor a ese sitio. O hubiese ido a un sitio contrario. Mierda, mierda, que no me vea, 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 que no me vea. Vale, pues ya lo ha visto. Que no es porque no me vea, que si es porque... Para hacerle la contra, más que otra cosa. El que me preocupa es ese de ahí adelante, que es el hijo puta que lleva el... ¿Qué llevaba el tío este hijo puta? ¿Qué llevaba? Llevaba un rociador. Vale, me lo he montado bien, ¿eh? Porque le he bailado al lado opuesto de donde estaba echándome el rociador y he evitado su ataque bastante bien. Así que una buena estrategia para evitar sus golpes. Bueno, hemos limpiado todo esto, que da gusto andar por aquí sin problema ninguno. Y ahora viene el nuevo problema. A partir de aquí todo esto es nuevo.
vamos a votar aquí notas ahí a tope. Que por cierto, la gente ya está empezando a votarme las notas. Corre, tarde o temprano detrás de ti. ¿Esto qué pasa? ¿Que va a pasar como Indiana Jones? ¿Me va a quedar una pelota ahora? ¿O algo o qué? Me cago en todo, estoy acojonado ahora mismo, ¿qué pasa? Porque ha dicho lo de correr. Hay muchas luces de colores extraños. Bueno, pues ciertamente nuestro amigo que nos decía que mandáramos a la prostituta cuando la luna cayese al refugio estaba en lo cierto. Me alegra saber que no se equivocaba y que era muy útil la información. Vale, acabo de darme cuenta de que este boss, si le pillas con el ataque cargado, ¿vale? Como hemos hecho, te lo follas del tirón. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Esta nota es muy importante. No te dejes engañar. ¿Por qué? Porque ahí hay un señor que está de espaldas y parece fácil, ¿verdad? Y yo creo que está precisamente en modo te vas a cagar. Hostias, yo no sé qué. No sé. No sé lo que he hecho. Creo que la he liado. La he liado, pollito. He cerrado la puerta y me he venido para acá. No sé por qué lo he hecho. ¿Por qué he hecho eso? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Pero me ha dicho no te dejes engañar y yo he cogido y he cerrado el portón. A ver. ¿Qué he cerrado ahora? Madre mía. Ah, vale, está por aquí para abrir. Qué susto, chaval. Digo, ya he cerrado un lugar a cual poder entrar. La hemos liado, pollito. Bueno, a ver, más gente. Recuerda paso rápido. Paso rápido, no hace falta paso rápido. Vamos a tirarle un guijarro. Ok. Ah, bueno, había otro por aquí, de todas maneras. Otro de estos. Lo que más me jode, que realmente si os fijáis solo por ahora, ¿no? Ya sabéis cuál es uno de los mandamientos. ¿Qué coño ha sido eso? Y uno de los mandamientos dice que nunca digas vamos bien, pero lo que más me jode es que íbamos bien hasta que nos topamos con el enemigo. Hasta que nos topamos con la puerta esa maldita. A ver, estoy preocupado porque el sonido que he escuchado. ¡Anda, coño! Pero si estamos en la capilla. ¡Anda, cojones! Estamos en la capilla. Pues la prostituta no ha venido. Vale, a ver. Estamos en la capilla. Estamos en la capilla. Y claro, casi muero en el mismo lugar que ya había muerto anteriormente. Que fue donde me quedé quieto y de repente un enemigo me hizo un ataque especial y me fulminó. Casi muero en el mismo lugar. Tiene cojones la cosa. Aquí ya estuvimos también.
No sé si retornar y gastar lo que llevamos, mejorar lo que llevamos y continuar un poco. Venga, sí, no nos vamos a jugar otras 10.000, no, ahí a lo loco estando al lado de la capilla. Si dijeras que no tenemos un farolillo al lado, vale, pero lo hemos encontrado nuevamente, dando ahí el giro. Así que venga, vamos a retornar y así a ver si con suerte podemos ver a la prostituta. Qué lástima el que nos hayan jodido esa puerta, porque no lo hemos hecho mal, llevamos un... Lo estamos haciendo bien en el vídeo, fíjate, que hemos muerto una vez nada más. Y tontamente, en realidad. Me sabe mal, porque, claro, lo suyo hubiese sido sobrevivir ahí, haberme ido cuando me tenía que haber ido, no haber hecho el gilipollas. Bueno, fortalecer el arma. A ver. Martillo. Vamos a fortalecer... Bueno, primeramente vamos a fortalecer el trabuco del cazador. Y la verdad que para las... me gusta mucho para hacerlo las contras el trabuco. He de admitir que me gusta más que la pistola. Así que me iría a ir al trabuco. Sí, sí, me iría al trabuco. No tiene esa opción de disparar desde lejos, pero sí que es cierto que para hacer las contras parece como más efectivo. Así que sí, me voy a quedar con el trabuco. Y como me he quedado con el trabuco, lo que voy a hacer es reparar el hacha para empezar. Y voy a quitarle la gema esta, que era mejor. Y voy a ponérsela, bueno, a la pistola. A ver, Martín, qué doño. Bueno, pues vamos a dejársela, ¿no? A ver. ¿Tú qué tienes puesto? Venga, vale, me quedo así. Me quedo así, por lo menos lo mejoro. Vale. Y no sé cuánto me pide para mejorar el personaje. Bienvenido a casa, querido cazador. ¿Qué es lo que deseas? Muy bien. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame. No vamos a cortar, ¿eh? No nos vamos. Vamos ahora a continuar un poquito más, pero quiero primero gastar lo que tengo y demás, porque no voy a sacrificarlo. Así que vamos a continuar un poco. Voy a guardar también algunas cosas en el inventario. Por ejemplo, el viaje al auto guardado. Tenemos 10 y creo que no hay necesidad de ir con 10 porque es el máximo. Y claro, es una putada ir con 10 marcas del cazador. Así que vamos a guardar. Vamos a guardar 4. Es más, vamos a guardar, dejarnos 4, ¿para qué ir con más? Las monedas igual, vamos a dejar aquí 10. Y la sangre esta la vamos a usar. Bien, tenemos aquí. Tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? Que yo recuerde. Sergio. Vale. Pensaba que tenía, claro, estoy diciendo, creo que tenía cuchillos y efectivamente, claro que tengo cuchillos. Pero no me voy a llevar tantos, me voy a llevar estos. Porque así soy un poco más cuidadoso con los cuchillos. Vale. ¿Y recordáis el pañuelo de la niña? Pues vamos a probar una cosa. A ver si pasa algo aquí. ¡Lazo rojo!
Ahí está, ¿veis? El lazo rojo. Vale, pues lo vamos a dejar con el lacito rojo. Vale, pues nada, era un skin, simplemente. Que claro, también ya nos vale, porque tiene lógica, hemos dicho a una niña que saliera en una noche de brujas y de cacería. Entonces, pues la niña pues se la han follado, literal. Bueno, se la han follado suena mal, la han matado. La han matado, la pobre la han matado. Así que, ¿qué le vamos a hacer? A ver, vamos a usar la sangre. ¿Cuánto nos da? 2000. Necesito... Es que así te vamos a tardar un siglo. Como... Tenemos que seleccionar lo de aquí, porque si no vamos a tardar una eternidad. Ya que te desaparece el objeto del inventario. ¡Te tiro una piedra, hombre! ¡Te tiro una piedra! ¡Ey, qué pasa! ¿Qué... ¡Ey, tengo que volver otra vez a seleccionarlo! Estamos de broma, ¿no? Joder, pues macho, se ha lucido. ¿Qué coño he hecho? Bueno, estamos que lo tiramos. Vale, no puede ser verdad, no hemos llegado al objetivo. No hemos llegado al objetivo, compañeros. Oh, qué putada, vale. No hemos llegado al objetivo, mierda. Esto es una putada, esto no me lo esperaba. Porque eran 15.000. ¡No! Bienvenido a casa, querido cazador. ¿Qué es lo que deseas? Pues... Muy bien. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame acercarme. Más ahora, o menos, creo que eran. Cierra los o 15.800. Ojos. ¿Puedo matar alguno más? 15.600. Joder, macho, también tiene cojones la cosa, ¿eh? A ver. Bueno, me llega para la estocada, para este arma. Pero... Que parece bastante interesante para nuestro personaje. Todo se ha dicho, ya que está también muy centrada en la fuerza. Esta quizá sea un arma... Más versátil, ¿no? La espada sagrada. Y la otra un poquito más versátil. Y también podemos comprar el fusil. Total, ¿por qué no? Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que voy a comprar el fusil. Con dos cojones. Lo malo es que acabamos de gastarnos el dinero. Pero vamos a probarlo, ¿no? ¿Por qué no? Venga, vamos a comprar el fusil. Estamos, ¿por qué? Porque estamos locos. ¿Y qué más? Y cócteles, venga, también. Venga, ahí, para todos. Cócteles también. ¡Hala! ¿Cuántos? 4, no, 5, venga, 5 cócteles. Y cuchillos, estamos locos. Ya está. Me llevo esto de sangre. Y así probamos el arma. ¿Qué quería yo seleccionar? Coño, los cócteles. A ver, voy a equiparla aquí para probarla más que otra cosa. Esto presupongo que funcionará como arma única, ¿no? Ah, no, mira, no funciona como arma única. Qué curioso, yo pensaba que sí. Yo pensaba que funcionaba como arma única. Vamos a ver si me deja mejorarla. Que tengo gemas, que yo sepa. Fragmentos, mejor dicho. Aceptamos barco. Vámonos. A ver si está la chica. Distrito de la catedral.
Y así podemos verla, ¿no? Y a ver qué nos cuenta. Igual la señora, cuando le llevemos visita, la señora anciana se pone contenta por tener con quien chismorrear y a quien criticar y meterse. Esa señorita que me has traído es de malas artes. Esta señorita debería de... Ya verás, nos va a poner fino, filipinos. O sea, nos va a echar una peta que lo flipas. Bueno, pues pase lo que pase, con ese señor que parecía que nos estaba esperando para una emboscada, continuamos un poquito, vemos lo que hay por allí. Inspeccionamos esa zona y dejamos la zona superior izquierda, no sabría cómo decirlo, donde estaba esa puerta gigante, que podríamos haber pasado. ¡Ah! ¡Mira la señorita! Bueno, pues desde aquí visualmente no parece fea. ¡Oh, hola, cariño! Así me deja ver. No mentías. Este es un lugar seguro. Gracias. Estoy en deuda contigo. Reverencia. Me gustaría mostrar mi agradecimiento, pero no tengo mucho que ofrecer. Solo puedo darte mi sangre. Pero, ¿querrías la sangre de una puta? Oh, bien. Acércate, cariño. No te preocupes, no es la primera vez. Espera que nos va a pegar algo. Vale, bueno, a ver, nos ha dado algo. Pero, uy, qué peligro tiene esto, por Dios. Pero es un palo con un pañuelo, oh my god. Oh, por Dios, esto es mugore. Una especie de consolador, literal. A ver. La pregunta de este objeto es parece un objeto único. Si lo uso, parece que sería un mal momento para usarlo, ¿no? Digo yo. Oh, hola. Lo siento, cariño. Eres demasiado ansioso. Mi sangre no es infinita. Ay. Vale. Pues no, no es un objeto único, dado que parece que nos lo va a dar más frecuentemente. Bueno, ¿y esta señora tiene algo que decir? Oh, querido cazador, gracias. Oye, a esa dama a la que le hablaste de este lugar... Bueno, ella me dirige la palabra. Vaya, solo de vez en cuando y... No tiene pelos en la lengua, pero es amable, eso seguro. Una buena mujer. Solo le falta un pequeño detalle, ¿vale? O sea, de todo el juego, aparte de las cargas, ¿vale? Hay muchas cosas negativas, por supuesto, y muchísimas positivas, más positivas que negativas, por supuesto. Pero una de las negativas es por qué cojones tienen la puta manía de no coger una mujer y que ponga voz distinta, como pueda ser la señorita que ha hablado aquí, ¿vale? Y que ponga la voz de esta anciana. Que no, que han cogido a un señor, porque se nota que es la voz de un señor... Y te empieza a hacer el parrela imitando a una señorita o a una anciana. Es que queda feo. Es que queda muy feo mirar con el pañuelo. Hay una niña con el pañuelo y con pelo largo, si os fijáis, ¿eh? Pelo largo, pelo cortadito por aquí. Bueno, a ver qué dice la vieja, que tengo curiosidad de lo que nos diga la vieja. Tú, no te me acerques. Conozco todos vuestros trucos. Qué hostiazo la voy a dar. Qué hostiazo la voy a dar. Que me pone de una mala hostia. Bueno, ¿y qué enemigo es el que hace el ataque ese? Porque el que hace el ataque que me mató aquí fue el mismo que me ha matado en la puerta. Thank you.
He confiado demasiado. He confiado en que me iba a salir, pero no, no me ha salido. La idea no es mala, ¿vale? Porque te lo follas muy rápido. Pero no, no como yo pensaba de rápido. No, no te da tiempo apenas a... Hombre, si le pillas quizá por la espalda... Bien, y a esto está claro que tiene pinta de trampa total, ¿no? Vale, no te fíes, será porque, claro, mira, hay otro ahí con una piedra. Y ese es el que te puede joder bien. Vamos a escondernos aquí y ahora cuando se dé la vuelta le atacamos por la espalda. ¿Habéis dado cuenta que nos hemos quitado objetos del inventario y no los empiezan a dar? Bueno, no hemos probado todavía la pistola. Venga, vamos a probarla. Farolillo. No. Desde ahí me parecía un farolillo. Ahí tenemos el sol. Teme el amanecer. Qué bonito, ¿eh? Cómo luce el juego, madre mía. Pero me ha dado algo que tenemos que ver. Ay, madre mía, esto es lo que más a mí realmente me monocular. Lo que realmente más un monóculo de los de... Que puedes usar como te apetezca. Y si se lo acoplamos a el arma que llevamos. Claro, pero no sé si se podrá como tal. Claro, es que estas cosas dicen, ala, toma, un monóculo. Y ahora búscate la vida. Hola, pajarra de demonio. Ese señor, ¿qué arma lleva? Eso no es un hacha. Ojo que eso no es un hacha, ¿eh? Eso es una bola. Sé que ha aparecido por aquí uno de esos bichitos que salen corriendo. Llevamos tres perdidos. Pero... Claro, no me iba a poner a detrás del bicho cuando no sé lo que me espera. Porque este señor tenía cara de mala hostia con la bola esa. Mete todo a saber. Tenía pinta de bola china, de las que van por el orto. Y no tenía muchas ganas de que la usara contra mí. A ver... Bien. Bueno, somos
puesto ahí con unas poquitas almas a lo tonto, ¿no? Parece como si pudiera acceder a esta zona, a ver, pero es que no me deja. ¿Dónde voy? No me gusta, no me está gustando, me da miedo. Mucha oscuridad, miedo. No. Ten cuidado. Ten cuidado con lugar seguro. Ten cuidado con lugar seguro, vale. Para que se vean la gente que deja esas notas, ¿vale? Y aparece luego... Recuerda rodar. Se ve el tío haciendo aquí así, en plan guay. ¿Cómo se hace, compañeros? Me mola, quiero hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? A ver, recuerda rodar. Cuidado con lugar seguro. No lo entiendo. Está firmemente cerrada. Vale. Bien, entonces, ¿qué hemos sacado de conclusión? Pues que hemos encontrado una gema, que hay otra puerta cerrada y que no tenemos nada por aquí. No lo entiendo. Tenemos muchas incógnitas todavía que ir sacando y demás. Necesitamos hacer un sacrificio de sangre para abrir una puerta. Necesitamos abrir esta puerta. Necesitamos abrir la puerta de la catedral. Hay muchas cosas pendientes. Y lo siguiente que vamos a ver va a ser intentar hacer el boss. Creo que hay un boss ahí arriba y vamos a intentar hacerlo. Pensando que podríamos terminar el vídeo yendo al lugar donde me dijisteis que había un objeto. Sería una buena idea. Lo que pasa es que ahí no hay retorno. Tendría luego que usar la marca del cazador. No voy a ir ahora. Vamos a intentar progresar un poquito más. Lo bueno de estos boss, de estos enemigos, que dan bastantes viales, bastante munición, la verdad es que son... Se portan bien, en ese sentido se portan bastante bien. ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí, maldito? Hemos usado la escopeta y el primer disparo que hemos hecho ha sido eficaz, así que eso pinta con muy buenas formas. Veamos. ¿Dónde quiero llegar yo ahora? Pues quiero llegar a la puerta de la catedral esta grande.
para abrirla y ver, porque presupongo que aquí habrá un boss, el cual intentará hacernos la vida imposible, claro está. Nosotros a él. No, no obstante, sabiendo lo que hay, ya más o menos nos podemos esperar cualquier cosa. ¿Veis la sangre como... como fluye de mis personajes, como emana, y casi me la juegan, la madre que los parió? Y corre, pollito, corre. Me han pillado por la espalda. El mismo ataque que estaba haciendo yo en sigilo es el que me han hecho ellos a mí. Me han dicho, ah, sí, va de listo, pues toma, para ti. Todito. Joder, macho. Botones. ¿Vacilando o qué? Si me matara por gilipollas. Vale. Bien, me gusta. Vamos con balas. Vamos con cositas, no sé si habrá un jefe o no, pero vamos a intentar, ¿no?, avanzar. Quedan todavía estos dos, que eran un poco tocapelotas. Joder, joder. Joder, cabrón. Vale. A la izquierda decían que esperáramos un jefe. Y aquí decía que había hora de la bestia. Bueno, pues probemos, ¿no? Tenemos 11.000, pero la vida no está hecha para cobardes, así que vamos adelante. Que pase lo que pase. Si veo que la cosa se pone fea, pues tiro de marca del cazador y me voy. Bueno, pues hemos abierto la puerta, pero no veo voz. Aunque buena señal tampoco indica a estos señores con mal aspecto y con lanzas. Más que con lanzas, con forma de unicornio, diría yo, ¿no? Sí. Esto es un boss en toda regla, vamos. Te lo diré yo. Bien, pues, compañeros.
Hostias. Ritual. Busca la vieja sangre. ¿Qué es esto? Se oye bajo, ¿eh? No soy yo. No se oye, vamos. Ahora no está hablando. Pero básicamente estaba con una oración. Muy bonito, has puesto todo perdido. Pues yo no voy a limpiarlo. Muy bien. Daisy disfraza con cuernos y con vendas. ¿Qué cojones es esto? Hostias, que no hay columnas. Toma, un cuchillo, para ti. Cantar. ¡Hostia, chaval! Que eso tiene radio de emoción. No le hace nada el envenenar, ¿eh? No vale para nada el envenenar, no hace nada. ¡Hostias! Ese ataque mortal. No me jodas, tío, se lo he hecho. Vale, bien. ¿Y la contra qué? Vete a tomar por culo, hombre. Ha vuelto a hacer. Hay que esperarse un poquito más a que baje, porque si no te la juega. Vale, a ver. Del demonio. Joder, ese ataque es mortal, ¿eh? Bueno, el trabuco creo que va a ser mejor usar el rifle. A ver, vamos, vamos. No le hago nada, ¿eh?
tengo tres viales y no tengo oportunidad de vencerla, así que antes de perder la sangre deberíamos de plantearnos irnos. Así que vámonos. ¡No! ¡No me mates ahora! Me ha matado en la huida, me ha matado en la huida, no, vale, oh my god. Bueno, pues toca un segundo intento, vamos a hacer un... a la carrera. No puede ser verdad, la segunda muerte de la noche, porque es la noche, para mí son las 3 de la mañana, y está con mis cosas. No voy a usar los cuchillos, porque no valen de nada. Quizá los cócteles debería haber gastado alguno, pero... que prefiero pillarle un poco la tónica primero, a ver cómo va el enemigo y demás, antes de arriesgar a gastar recursos. No sé muy bien cómo hacerlo. Por aquí. ¿Qué pasa contigo, tronco? ¿Dónde ibas, El enteraillo. Hola. Estoy de paso, A mí no me molestes. Y va también por fin. Hola, señor. Estos son gente en Semana Santa totalmente, Se han quedado celebrando la Semana Santa. Bueno, mi sangre tiene que estar ahí en el suelo. ¿Qué usamos? Vale, a ver, veamos qué podemos usar. Vamos a probar a ver qué hace un cóctel, que si le causa mucho daño o no. Pues no, 155 de daño, no merece la pena invertir un cóctel en tan poquito daño, ¿verdad? Vamos a intentarlo un poquito, no obstante, con la marca del cazador ahí preparada, que veo que aquí es intentar estar un poco atentos de nuestros movimientos y ya está. Ahí le hemos hecho bastante daño. Nuevamente le hemos dado donde le duele. Que había terminado su ataque.
buen golpe. Todo porque no me ha hecho el... Y mira que me he arriesgado a rimarme bastante, pero ni con esas. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer? ¡Oh, mierda! ¿Qué ha hecho? Ha recuperado vida, yo creo. Espérate, que resalta el hijo puta. ¡Mierda! Ha cambiado los movimientos. Ahí está, a tomar por culo. ¡Anda! Espérate, que no le puedo atacar cuando está así, que sube vida. Efectivamente, ha recuperado vida. ¡Puta! Creo que ha muerto. ¡Sí! ¡Uf! ¡Wow! Chicos, estoy sudando. Vale, ha merecido la pena ese final caótico, emocionante, trepidante. ¡Qué vídeo más bonito ha quedado! ¡Por Dios! Una manita arriba por ese boss que ha muerto dignamente, como no podía ser de otra manera. Encender la lámpara antes de nada. Bien. No es tan radical como el boss del veneno, ¿vale? El boss del veneno sin duda le da mil vueltas a nivel de radical, pero
Y lo pasé mucho peor. Tuve que subir de nivel y farmear. Aquí no, aquí con lo que llevábamos nos ha valido. Vamos a ver el broche que nos ha dado. Bueno, a ver qué me ha salido. Úsalo y obtendrás una gema de sangrado. No lo voy a usar todavía, ¿vale? No lo voy a usar, tengo varios objetos que aún no los voy a usar. Voy a esperar a que me digáis vuestra opinión, por ejemplo, el del monóculo. Y a esperarme también a que me digáis vuestra opinión del colgante, para que no nos pase lo mismo que con el objeto del colgante de la niña. Porque creo que puede ser importante. Yo luego no lo diré en los siguientes vídeos, lo que... si afecta a la trama principal, lógicamente, porque... no quiero a nadie estropear. Ya sabéis que yo soy muy prudente con el tema de los spoilers. Pero bueno, me voy a esperar a ver qué me decís vosotros. Y voy a inspeccionar esto antes de nada. Maestro Willem, he venido a despedirme de ti. Oh, lo sé, lo sé. ¿Y ahora piensas traicionarme? No, pero no vas a hacerme caso. Te aseguro que nunca olvidaré nuestra máxima. Nacemos de la sangre. La sangre nos hace hombres. La sangre nos deshace. No hemos abierto los ojos. Teme la vieja sangre. Debo marcharme ya. Me gusta que nos hayan contado un poquito más. Dioses, démela. Me gusta. Hacía falta que empezaran a meternos un poquito más en la trama, que nos introdujeran un poquito más. Está bien, está bien. Creo que merece la pena este tipo de cinemáticas, aunque sean pequeñitas, cortas. Suficiente para meterte un poquito más en faena, ¿verdad? Bien. Vámonos. Al sueño del cazador. Ahora sí podemos mejorar nuestro personaje. Y nos sobra dinero. Que podemos invertirlo en más cosas. Y la gema que se supone que da el colgante. Ya veremos si la utilizamos o no. No quiero que me pase lo mismo que con el colgante de la niña. Lo malo es que nos hemos quedado prácticamente sin viales, pero espero que en el próximo vídeo podamos conseguir alguno más. Bueno, ha estado bastante bien. Lo que vais a ver a partir de ahora, en estos siguientes minutos, es un poco de mantenimiento, ¿vale? Por si a alguien no le interesa. Quiere decir que voy a mejorar mis armas y demás cuestiones. Me ha gustado el rifle va bastante bien, la verdad que no me esperaba que fuera tan bien, me ha gustado bastante, mucho, la palabra es mucho, sí, me ha gustado bastante. Creo que el trabuco y el fusil, ambos son muy buenos, el fusil tiene más distancia y el trabuco para hacer contras es un arma bastante interesante. Me gusta en ambos casos, las dos armas me han gustado. Bien, no contaba con eliminar, por supuesto, al jefe, ni de coña, y nos hemos bienvenido al final cepillado casa, el boss del día de hoy. ¿Qué es lo que deseas?
Lástima a los 20.000 que hemos perdido. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame acercarme. Fácilmente ahora, dos, tres cierra niveles. Los ojos. Y claro, pues al final no, porque hemos perdido pues, mucho, hemos perdido mucho con esa muerte. Ah, una lástima. Bien, voy a subirle algo de vitalidad. Vamos a subir algo de vitalidad al personaje. Creo que estamos teniendo problemas de vitalidad. Y nos pide 16.000. A ver si tenemos algo que merezca la pena comprar e invertir en nuestro dinero. Le podemos comprar algunos viales por ir, pero realmente creo que no hace falta. No hace falta, ahora mismo no hace falta. Lo que sí vamos a comprar es esto, ¿ves? Porque este traje no le tenemos. Este traje es el único que no hemos comprado por el momento. Además, mola la capucha, qué cojones, la capucha es bonita. Mola tenerla, por tenerla no. O sea que, claro, gastarte los viales en... A ver, todo tiene más o menos un rango de... Vamos a ver lo que tenemos puesto. Creo que el gorro que tenemos de todas maneras tiene unos atributos bastante interesantes. Bueno, claro, es que este nos va a defender contra el rayo bastante. Así que sí, va a haber que comprarlo. Va a haber que comprarlo porque, como veis, parece estar destinado al rayo, ¿no? Al arcano. Al poder arcano, a la defensa. Así que vamos a comprarlo para la defensa arcana. Antes de que no lo perdamos, prefiero... No me gusta ir ahí con 10.000 ecos de sangre ahí por la vida, como si fuéramos el rey del mambo, así que me lo compro, me lo llevo. Y voy a corroborar una vez lo tenemos. Vamos a compararlo, ¿no? Desde aquí se hace mejor, joder. Vale. A ver. Es que la decisión es dura. Tenemos... Por un lado perdemos algo de resistencia física. Resistencia al frenesí, a la bestialidad. Pero ganamos al rayo. Y ganamos al arcano, que parece que en esta ubicación va a ser importante el arcano. Lo que pasa que, claro, también he visto que la bestialidad algunos enemigos calientan. Y el arcano también, ganamos en veneno. No sé qué os parece a vosotros. Pero... Vamos a ver qué tal queda, eso sí. A ver cómo queda, ¿no? Realmente me estoy dando cuenta que la más versátil es el sombrero de la iglesia. En comparación al que teníamos, perdemos un poquito de resistencia, pero estamos ganando a 20 puntos al rayo, 40 al arcano, y solo perdemos 10 puntos de resistencia, así que... El sombrero de la iglesia, sin duda, ahora mismo es el mejor. De hecho, son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Lo que pasa es que, claro, ¿qué perdemos?
Uno no resiste un poquito más de veneno, el de la iglesia, y el otro nos da un poquito más de resistencia al frenesí y a la bestialidad. Sin embargo, el que teníamos tiene bastante resistencia al frenesí y a la bestialidad. Joder, macho. Qué tesitura más compleja. Bueno, visto lo visto, entonces el más... el mejor sería este. Lo único que perdemos es mucha resistencia al frenesí. Me da un poco de miedo. Pero venga, vale. Venga, nos vamos a quedar con la capucha, compañeros. Y ya está, nada más. No tenemos nada más que hacer aquí. Nos vemos en el siguiente. Dejad una manita si os ha gustado, si la habéis pasado bien. Y si queréis más Blue Board, espero que disfrutéis este fin de semana. Mañana fresquito, viernes, a disfrutar de este nuevo vídeo. Hasta la próxima, compañeros. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos.